Hola, bienvenidos a Tour Gastronómico. Soy José Esquer. ¿Se han preguntado qué es lo que come la mayoría de la gente cuando está en el trabajo o sale a comer o a pasear a la calle? Hoy les tengo preparados un programa especial de comida mexicana, la típica comida mexicana que comemos al salir del trabajo o salir de casa. Acompáñenme, por favor. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te llamas, perdón? Saúl. Ok, ¿tú como visitante o qué recomiendas comer aquí en México DF? En México DF, o sea, hay muy buenos lugares aquí en Reforma, buenos restaurantes, hoteles. Y la gente como aquí es muy rápido toda la vida, entonces siempre andan en la calle. ¿Qué es lo que más se consume aquí? Tacos o tortas, es lo que más se consume en la calle. ¿Qué tipo de tacos? No sé, de carnitas, de guisado. Muchas gracias, Saúl. Hola, ¿cuál es tu nombre, perdón? Ari, mi apellido Nieto. Ah, ok, mucho gusto, Ari. ¿Nos podrías decir qué es lo que podemos encontrar aquí en México, lo que la gente consume tradicionalmente en la calle? Mira, pues la comida mexicana es muy vasta y por antojitos no paramos. Yo creo que puedes encontrar desde los clásicos tamales para desayunar en la mañana, los sopes, las quesadillas y todo lo que implica, creo que, la vitamina T. Sin embargo, creo que es algo alternativo a comparación de toda la comida chatarra que pues nos invade, y creo que puede aligerar un poco la ingesta de tantos carbohidratos y azúcares que pueda tener, porque de alguna manera pues en la comida tradicional mexicana ocupamos elementos como las semillas, que en este caso viene siendo el maíz, o los cereales como las leguminosas, en este caso pues los frijoles, ¿no? Y todas las quesadillas tienen maíz, o a veces los sopes tienen frijolitos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que a grandes rasgos podemos encontrar, y así nos vamos a más ingredientes y lo vemos un poco gourmet, pues sí, te puedes dar una vuelta a nuestros tradicionales mercados y puedes encontrar muchas frutas y muchas verduras. Y yo les recomiendo el mercado de San Juan, donde pueden encontrar un sinfín de cosas gourmet, donde pueden preparar sus platillos ya con otro tipo de ingredientes, ¿no? Okay, muchas gracias, Alida. Sí, ya nos escucharon y muchísimas gracias, Buen día, bye. Está muy buenas tardes, estamos aquí en The Channel y estamos haciendo una encuesta. ¿Qué es lo que comes tú cuando andas en la calle? Realmente no como en la calle, tengo una alimentación balanceada y como a mis horas nada más. Ok, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Gaby Jiménez. ¿Tú qué consumes cuando andas en la calle, perdón? Regularmente trato como fruta o jugos o este tipo de cosas, porque comida como tal no me gusta, ya que no sabes si está bien preparada o no. Ok, ¿qué lugar nos recomiendas aquí en DF para ir a comer? Depende de la zona. Por ejemplo, aquí en Reforma está aquí el Le Grillé, o si gustan algún café, Cielito Querido, o por la zona es lo que más se consume. ¿Y de la comida tradicional? De tradicional, de aquí de la zona no conozco mucho, pero hay uno por ¿qué es? Acoxpa, que hacen comida mexicana. Se llama The Mexican Food, algo así, más o menos. Ok, muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes, estamos aquí en The Channel. ¿Nos pueden ayudar con una entrevista? ¿Cuál es su nombre, perdón? Daniela. Miguel Centeno. ¿Qué es lo que comen ustedes con frecuencia en la calle cuando andan en trabajo o transcurso al gimnasio? Tacos. Bueno, cerca de la iglesia de La Covadonga hay una muy buena taquería vegetariana y de vez en cuando me doy la vuelta por ahí. Ah, muy bien. ¿Y ustedes de dónde son, perdón? Yo soy hondureño y de Estados Unidos. Yo soy de aquí. Ah, ok, bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? ¿Qué lugar también nos pueden recomendar para ir a comer? El Bajío. Bueno, el Bajío es un muy buen lugar para comer comida mexicana. De acuerdo, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias, bye. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Viridiana. ¿Qué nos recomiendas comer aquí en DF? Pues yo digo que si vienes al DF, lo principal que debes, bueno, para mí, que me encanta, pues son los tacos de pastor. Los tacos al pastor, ¿qué más nos recomiendas antes de irnos de aquí de México DF? Pues no sé, me gusta mucho así como que los tacos de canasta, algo, pues no sé, más práctico. Pues... Ok, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Viridiana. ¿Qué es lo que podemos encontrar, Viridiana, aquí en DF, o qué es lo que te gusta consumir aquí en DF? Pues a mí me gustan los tacos, me gustan las hamburguesas, los hot dogs. Me encanta el pozole, es una cosa que es mexicana y que realmente adoro. Me gustan las pizzas, el espagueti, también me gusta mucho.
los tamales, las ensaladas, las que llevan exactamente sin nada de aderezo ni nada de eso, esas cosas no me gustan. Y bueno, oye, toda esa variedad la podemos encontrar aquí. Realmente tenemos gran variedad, no nada más mexicana, sino también de otros lados. ¿Qué debemos probar o qué debemos consumir antes de irnos y de aquí, de México? Ay, no nos podemos ir sin probar los tacos. Los tacos son especialmente de México. Es más, cuando te vas a otro país y no has comido tacos, como que extrañas México. Muchísimas gracias, Viridiana. Hola, ¿cuál es tu nombre, perdón? Iraíz Rodríguez Martínez. Hola, Iraíz. ¿Qué nos recomiendas comer cuando andamos en la calle aquí en México DF? Bueno, México tiene una gran gastronomía y pues lo más típico son los tamales. A la gente de aquí de México nos gustan mucho los tacos de carnitas, he visto que también hay muchos puestos de barbacoa, pozole, gorditas, no sé. ¿Y qué nos dices o qué tenemos que consumir antes de irnos de aquí del DF? Pues algo muy típico, yo considero que es el pozole. El pozole a México lo distingue mucho. Entonces, antes de que se vayan, tienen que consumir el pozole. Ok, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Adriana Minero. ¿Qué nos recomiendas comer aquí en DF cuando andas en la calle? Lo más típico de México serían los tacos. Y tienen diferentes sabores, no sé, bistec, al pastor y también el pozole, los sopes. ¿Qué es lo que tenemos que consumir antes de irnos de aquí de DF? Antes de irse, yo creo que el pozole es un platillo. No creo que sea mito, creo que es una realidad que ahora ya no podemos estar consumiendo cualquier cosa en la calle. Por las infecciones, por las bacterias que ahorita ya hay en la comida, por no estar bien limpia los vegetales y así. Ok, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Jazmín. ¿Nos puedes decir, Jazmín, por favor, qué es lo que estás consumiendo? Estoy comiendo un taco de bistec con nopales. ¿Qué nos recomiendas comer también aparte del taco de bistec con nopales? El pozole, un platillo típico también podría ser lo de la barbacoa, las carnitas, que muy bien aquí se consumen, o sea, casi todos los días. ¿Qué otra cosa nos puedes añadir al comentario que acabas de hacer? Pues que son muy ricos y que deberían de venir a probarlos para saber qué es lo que se están perdiendo. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Para empezar, ¿me podrías explicar qué es lo que tenemos aquí? Sí, buenos días. Me llamo Eugenio Palacios Alvarado y tenemos en esta parte tenemos un trompo, que son los famosos tacos al pastor, amigo. Ok, ¿cómo podemos identificar unos buenos tacos al pastor? Un buen taco al pastor, pues se puede identificar por su carne, por la calidad de la carne y su sabor. ¿Qué tradición tiene los tacos al pastor al momento de cortar la piña? Creo que hay una tradición, ¿no? La tradición es cortar la piña, volarla y atrapar la piña en el aire, amigo. Ok. ¿O alguna otra cosa que desea agregar? ¿El adobo cómo lo hace? ¿Qué es lo que lleva? Claro que sí, amigo. El adobo lleva varios condimentos, amigo. Y su base es achiote. ¿Cómo preparas el trompo de taco al pastor? El trompo se prepara, el adobo es su base, achiote, vinagre y hierbas de olor. ¿Está bien? Pero para darle la forma al trompo... Ya eso ya es ir acomodando la carne, ir acomodando su carne, su cebollita. La cebollita le da sabor, amigo. Su cebolla y su carne. Se va formando la bola, amigo. Ah, lo va poniendo en capas, por ejemplo, carne, cebolla, hasta llegar. Ok, y por ejemplo, este trompo, ¿para cuántas personas puede alcanzar? Uy, aquí tengo aproximadamente 50 kilos, amigo. Y pues alcanza como alrededor de unas 500 personas, amigo. No, bueno, increíble, entonces tiene muchísimo dinero aquí invertido. No es muy poco, amigo, pero pues se le hace el intento y la lucha, amigo. Bueno, pues muchísimas gracias, estamos aquí en NetChat.
Pero ¿nos podría decir cuál es el platillo más popular que tienen? No son platillos, serían gorditas, quesadillas, sopes y pambazos. Las gorditas son los que más se venden, las gorditas campechanas y gorditas con al pastor, que llevan quesillo y el guisado. Ok, ¿la campechana qué es lo que lleva, el quesillo? Es chorizo con bistec y queso Oaxaca. Ok, muchísimas gracias por la información. ¿Y ahorita está preparando una? Estoy preparando una gordita con quesillo y campechana. Ok, muchísimas gracias. A continuación vemos la preparación. Sin duda alguna, para conocer la gastronomía mexicana, ¿qué más que venir a los puestos de comida rápida? Yo me despido, soy José Esquer, esto fue Tour Gastronómico. Buen provecho.